Muy buenos días, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo. Tengan todos ustedes un día excelente. Como siempre, nosotros estamos transmitiendo para ustedes hoy día miércoles Alba Cecilia en directo a través de BPI TV, a través de todas nuestras plataformas, también conectados con @BPI TV. Y bueno, ustedes sin duda alguna encuentran aquí la respuesta que necesitan a todas las preguntas y las interrogantes que se hacen. Gracias por acompañarnos como siempre. Hoy tenemos un invitado muy especial porque ha trabajado muy duro por la salud en Venezuela. Se trata de Francisco Valencia, él es el presidente de CODEVIDA. Bueno, observen ustedes, CODEVIDA nace en el año 2003, estamos en el 2018. Hago esta acotación porque ellos nacen en el 2003 frente a una grave circunstancia que se encuentran en momentos incluso de salud de Francisco Valencia, que ya nos va a contar, que tenía que ver con una situación de falta de insumos, de falta de medicamentos, de no atención inmediata para las enfermedades crónicas. Y así es cuando se reúnen varios organismos y CODEVIDA es uno de ellos. Francisco, bienvenido y gracias por permitirnos conversar contigo, porque es importante, primero, que la gente conozca lo que es CODEVIDA y en segundo lugar, la razón por la cual tú decides conformar esta organización sin fines de lucro. Sí, como dices, en el año 2003... yo creo que yo recibí un trasplante en el año 2000 y bueno, yo quedé con la situación de que era necesario crear una organización vinculada al trasplante que orientara a las personas que están en diálisis y aquellas que se hayan trasplantado para, bueno, qué hacer después del trasplante, qué se puede hacer, qué no. Entonces lo fundamos en el 2003 y paralelamente había una situación de suministro de medicamentos en ese entonces donde había ciertas dificultades. Tú ibas al Seguro Social y el Seguro Social te decía, bueno, es que no podemos garantizarte los medicamentos a las personas trasplantadas porque están las personas con VIH, las mujeres con cáncer de mama. Y en algún momento coincidimos en el Seguro Social estas organizaciones. Una era Acción Solidaria, que trabaja con el VIH-Sida, la otra Se Nos Ayuda, que trabaja con el cáncer de mama, y organizaciones de hemofilia. Y decimos, bueno, vamos a crear una coalición que vele por el derecho a la salud de las personas con condiciones de salud crónica, a todos por igual, porque todos tenemos el mismo derecho. Y fue cuando nace CODEVIDA en el año 2003, donde empezamos a hacer incidencia para que se garantizaran los tratamientos para las personas en general con condiciones de salud crónica. Empezamos con 4 organizaciones aliadas y bueno, durante todo este tiempo hemos sido una organización que ha hecho incidencia nacional, internacional. Estos últimos años CODEVIDA ha tenido un trabajo enorme por la emergencia humanitaria, que nos ha tocado inclusive reinventarnos como organización, porque no solamente ahora exigimos los derechos de las personas con condiciones de salud crónica, sino también el tema de la salud en general, la situación de hospitales, la situación de insumos, la situación de medicamentos, en fin, hemos logrado transformarnos y con esta emergencia humanitaria también hemos logrado tener un programa de acción humanitaria ante la emergencia que estamos viviendo, que eso es el tema de que lleva Acción Solidaria, de donación de medicamentos ante lo que estamos viviendo. Claro, sí, estuvimos con Feliciano Reina y con todo, poco a poco hemos ido contactándolos a ustedes para conocer la realidad, porque sin duda alguna los problemas políticos que tenemos en el país quedan a un lado, independientemente de lo importante que puedan ser a la hora de ver de cerca los problemas sociales y de salud que tenemos en Venezuela. Y en el caso de ustedes, la labor que han venido desarrollando ha sido importante. Si tú tuvieras que decirme desde el 2003, cuando se crea CODEVIDA, hasta el 2018, cómo han crecido estas necesidades tan grandes en lo que se refiere a los enfermos de salud crónica, ¿cuánto es el porcentaje que tú le darías a esto? Mira, Alba, yo te puedo decir que en el año 2003 yo trabajaba en la empresa privada y trabajaba medio tiempo dedicándole CODEVIDA. Durante estos años, ante la agudización de la crisis, he tenido que dejar la empresa privada y dedicarnos 100% a CODEVIDA. El cambio ha sido abismal, es un 100%, 180 grados el cambio. Pasamos de una situación quizás en ciertos momentos complejo a una situación devastadora, una situación que está causando daños irreparables a la población. Anteriormente te podría decir que uno podía tener reuniones con las autoridades del Seguro Social, con los ministros en ese entonces, hace más de 14 años atrás que estaban en esos roles. Hoy en día la comunicación es cero con las autoridades
y tenemos un gobierno que niega cualquier situación de complejidad que está viviendo el país. Entonces, la situación social obviamente ha sido un cambio muy grande, lamentablemente para mal, y la afectación a la población ha sido de proporciones incalculables a la salud y a la vida de las personas. Cuando hablamos de daños irreparables, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué te refieres? Mira, cuando tenemos personas con una condición de salud, por lo menos recibieron la oportunidad de recibir un trasplante y lo perdieron por falta de tratamiento, es un daño irreparable. Ya en Venezuela se suspendieron los programas de trasplante hace un año. O cuando una persona con hemofilia recibe un golpe y no tiene los factores y el niño o la persona muere, es un daño irreparable para la familia. O cuando una persona con cáncer de mama, una mujer con cáncer de mama, tiene un diagnóstico y el diagnóstico es tardío por la falta de insumos o la falta de un diagnóstico oportuno, eso ya es un daño irreparable para la mujer. Entonces son daños irreparables, no solamente los daños irreparables a la salud que están ocurriendo en Venezuela, sino los daños irreparables emocionalmente. A la salud mental. A la salud mental de la población, no solamente al afectado, sino al entorno familiar. Porque una familia que sepa lo que es un trasplante, lo que costó recibir un trasplante, y sepa que ese muchacho perdió el trasplante, y sabe las condiciones que están las unidades de diálisis hoy en día, y que no va a tener otra vez otra oportunidad de trasplantarse, al menos que tenga los recursos y tenga que irse del país, que poca gente lo tiene, o que una mujer con cáncer de mama, como el caso de Elizabeth Salazar, que fue tan emblemática, que tenga que irse del país a buscar alternativas de salud. Entonces, ese es el drama que estamos viviendo hoy en día y que seguimos viviendo, y lo que deslumbramos en los próximos meses es mucho. Bueno, yo creo que peor a lo que estamos ahorita es devastador, pues. Claro. Dime algo, Francisco. ¿Tú fuiste trasplantado de qué? Yo fui trasplantado un trasplante de riñón. En el caso mío fue un trasplante de vivo. Mi madre me donó el riñón. Yo estuve poco tiempo en diálisis porque, ¿sabes cómo son las madres? Como es la familia de uno, me volvió a dar la vida. Sí, también. Y bueno, eso lo hace solo una madre. Así es. Y yo creo que gracias a eso mi vida cambió. Mi vida de la industria privada, del turismo, pasé a la parte social. Me gusta mucho la parte social. Me casé con una persona que es trasplantada renal. Nunca lo pensaba tampoco. Imagínate, qué casualidad. Sí, ella es trasplantada. Tiene 19 años trasplantada, su mamá le donó también el trasplante. Y bueno, gracias a esto ella me apoya en estas gestiones que uno hace, que obviamente en estos tiempos siempre hay un riesgo mayor por la agresividad del gobierno, sí, o por el ambiente que se está viviendo político en el país. Pero bueno, eso ante este país convulsionado, ante este país donde la gente está sufriendo situaciones adversas a la salud y a la alimentación, yo creo que es cuando más el país nos necesita para ayudarlos y extenderle la mano, y ellos ven en uno un vocero y uno tiene que ser responsable con esa vocería con ellos, ¿no? Entonces, sí, ese es el trabajo que hay que hacer. Te lo pregunto porque fuiste trasplantado, como dices tú, poco diálisis, fue tu propia madre. ¿Tuviste en ese momento tus atenciones como tenías que haberlo tenido? ¿Qué sientes tú de esas personas que hoy necesitan un trasplante y que, como tú me comentaste hace unos minutos, se suspendió hace un año todo programa de trasplante en Venezuela? Y quiero saber también, y por supuesto nuestros televidentes también lo quieren saber, ¿por qué se suspende el programa de trasplante en Venezuela? Claro, y la diferencia es enorme. Yo cuando tuve que entrar en una unidad de diálisis, porque cuando entras en una unidad de diálisis dejan de funcionar los riñones. Era una unidad de diálisis que tenía todas las condiciones de higiene, cumplía con todas las normativas del Ministerio de Salud, me dializaban interdiario, porque es la regulación, y 4 horas cada vez que uno iba. Tenías el alcance de los insumos, tenías medicamentos, tenías todos los insumos necesarios. Hoy en día, necesitaban los trasplantes, los centros de trasplantes activos, estaban los trasplantes de cadáver y trasplantes vivos. Hoy en día, las unidades de diálisis colapsadas, no hay insumos, no hay medicamentos, y el Ministerio de Salud suspendió los programas de trasplantes un año, no, porque abandonan los programas, porque este gobierno ha abandonado todos los programas de trasplante, no hay condiciones para hacer trasplante en los hospitales públicos del país, y el programa se desmontó totalmente. Esa es la diferencia es que yo tuve una oportunidad de vida, tuve una oportunidad a través del sistema de salud de hace 15 años atrás, y las personas que hoy quieran recibir un trasplante no tienen esa, lamentablemente, la oportunidad es muy pequeña para recibir un trasplante. ¿Qué hizo
sientes tú que eso se deteriorara de esa manera desde el 2003 hasta el 2018? Bueno, yo creo que es el abandono, el desinterés. La desidia, o quizás la... El desinterés de los ministros. Conocer, claro, yo porque siento llega que hay un momento una falta de conocimiento. Inclusive de se aprobó una ley de trasplante muy innovador, muy a la vanguardia de otros países. Uh-huh. Yo participé en esa aprobación y fue una aprobación unánime por los dos, por el gobierno y por la oposición. Pero el gobierno después decidió tomar lo que era el control de la procura de órganos y trasplantes del país, como todos los gobiernos que quiere asumir todo, solo llevaba una ONG supervisada por el ministerio, pero una ONG privada, donde había subido las tasas de donantes por millón de habitantes en esquemas muy, muy aceptables. Una vez que asume, sin tener conocimiento de lo que es un trasplante y la procura de trasplante, el sistema cae en forma abrupta y que hoy en día no existe ningún programa de trasplante en Venezuela, solo en clínicas privadas, y el que quiera trasplantarse debe tener un donante vivo, como lo dice la ley, un donante relacionado. Pero, representa lo que estamos viendo hoy en día, la fracturación del sistema de salud en general, el colapso. La corrupción, los ministros que han pasado, la prioridad no ha sido realmente los programas inclusive para el VIH, los programas del cáncer de mama, todos esos programas han sido abandonados y por eso que tenemos hoy en día epidemias que han resurgido, sí. Que antes no se veían, porque uh-huh. se abandonaron los planes de vacunaciones. Bueno, en fin, es un abandono total por parte de los ministros que han pasado en la cartera del Ministerio de Salud. Francisco Valencia, presidente de Codevida, es nuestro invitado en el día de hoy en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV, a través de nuestras distintas plataformas. Recuerden ustedes que después de ver esta entrevista en el día de hoy, vamos a estarlo colgando, como decimos coloquialmente, allí en nuestra galería, para que la vean las veces que sea necesaria. Y bueno, vamos a seguir conversando con él en solo minutos, recordándoles, por supuesto, siempre que nuestro outfit es de la gente de Tienda Charrasca. Arroba Tienda Charrasca, síganla, porque son emprendedoras venezolanas que están permanentemente confeccionando para usted, amiga querida venezolana. Ya venimos con más.